A ver, eso no me obliga a nadie a hacerlo. A mí nadie me ha mandado a Marruecos meterme donde no tenía que meter. Sin embargo, lo he hecho, ¿no? Porque he querido denunciar todos los pasos que ellos viven, ¿no? Ellos viven bien, no lo consiguen. Allí he puesto un texto que está en español, pero vamos, no se entiende fácil. Y os resume muy, 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 muy resumido, muy resumido lo que ellos pasan. Pero ahí vamos yendo y os voy contando alguna anécdota y algún, ¿vale? Bueno, empezar aquí, lo que quise traer aquí con un trozo de playa. Y sobre todo la parte de la embarcación que ellos utilizan, que como podéis ver, meter ya 10 personas en una locura, ya en una piscina, imaginar un medio del estrecho. Cuando hay ola, ahí en esa la seriedad que no había. Estamos a son de bicicleta, y es lo que se pone alrededor de la cintura, como podéis ver allí, por si se hunden. Porque la mayoría de ellos tengo que decir que no saben nada. Y ya hoy en día lo entienden. No es que se jueguen la vida, es que ellos ya no tienen vida allí. Ellos huyen de las guerras, de la violencia, de las violaciones.